Reales de Septiembre trae a nuestros oídos los acordes de la marcha Mariscal Radetzky, con la que se da inicio al desfile de la Escuela Militar del Libertador General Bernardo O'Higgins Riquelme, encabezada por el tambor mayor, subalférez Carlos Vergara Moreno. La patria es una preciosa herencia de glorias y recuerdos transmitidos de generación en generación, que se encarna en el alma nacional y que año a año resplandece únicamente en sus corazones, arrancando un grito de orgullo y admiración al tranquilo momento que será llegado a ser esencia, la locura de la vida de una raza.
la frente a la tribuna de honor el segundo batallón de formación al mando de la teniente coronel Giovanna Bolaño Pérez. Desfila frente a la tribuna de honor el tercer batallón de formación al mando del teniente coronel Rodrigo Orellana Stegman. Frente a la tribuna de honor, una sección de oficiales de reserva pertenecientes a la unidad base de movilización de la Escuela Militar. La reserva militar ha cumplido un importante rol en el transcurso de la historia de nuestro país, permitiendo, gracias a la contribución de hombres y mujeres, a la defensa de la patria y la mantención de nuestra soberanía como nación, agregando al panteón de héroes una bella de patriotas que son el recuerdo permanente de una amada nación. Agradecida por su arrojo en el campo de batalla y aquellos que entregando su vida por Chile conforman hoy las páginas más brillantes y heroicas de nuestra historia militar. Será término la presentación de la Escuela Militar del Libertador Bernardo O'Higgins con el desenvolvimiento de sus bandas de guerra e instrumental en el instituto.
Rinde honores una unidad de presentación conformada por dos secciones oficiales de la... a difundir y proyectar el quehacer de la Armada de Cine y de la Cine. Rinde honores a la acción de oficiales de Reserva Naval, coronado al mando del teniente primero infante de Marina, Reserva Nacional. Este instituto fue fundado el 11 de febrero de 1913 con el nombre de Escuela de Aeronáutica Militar, siendo su primer director el capitán don Manuel Ábalos Prado, piloto, aviador e instructor distinguido por su gran conocimiento en el arte del vuelo, su aporte al desarrollo de la aviación nacional y por haber sido el primer piloto en Chile en efectuar un vuelo en un avión militar. Los hombres y mujeres que respiran ante ustedes son los futuros oficiales de la Fuerza Aérea de Chile, líderes que como dignos herederos de los precursores de la aviación nacional y de las raíces de nuestra historia, guiarán en el futuro los destinos de la institución. La Escuela de Aviación es el establecimiento militar de educación superior donde se entrega una formación integral a los futuros oficiales de la Fuerza Aérea de Chile, sobre todo que cae la responsabilidad de operar y dirigir los sistemas de alta tecnología que el país apuesta a servicio de la institución. Solo así será posible cumplir con la misión que desempeña la patria cuando ellos lo requieran y acudir en ayuda a los compatriotas cuando ellos
Don Milton Sablá Uf, junto a su hermano mayor y el fantástico de combate. Son los valores del creador que permitirán a estos futuros oficiales ejercer el mando con
constitución, rectitud y justicia, en una institución que aporta toda la población chilena con pasión de servicio y entrega a la patria. Del campo.
ciudades, los jóvenes, hombres y mujeres, los oficiales buscando el legado de los importantes que materializaron el juramento de Dios en nuestra bandera, han entregado su vida a la defensa del orden de la patria. Tiempo de duda es que la nación presidente Hernando Luna Correa, en el año nacional 120. En el año nacional se presenta la continuación de la deformación de Canadienses y de Chile. Adrián Dolores, la comandante del Escuadrón de Estudios de Formación de Canadienses de Chile, capitán Carolina Dani Casador.
Thank you.
cumplir y adelante. Escuela Macul, nadie podrá nuestra misión un instante frenar. Thank you.